Ahora, entonces, esto, digamos, la figura cristiana es San Francisco de Asís, me parece, en esta época. Francisco de Asís. Es lo que uno dice, bueno, es la uva del viñedo. Dice que en la viña del Señor hay poca uva. Bueno, esa poca uva está representada por Francisco, sí, era, me parece. Uva muy dulce. ¿No? Por empezar, la uva de... Aunque usted dice que estaba un poco... ¿De baldo? No, Francisco estaba un poco... Para el nombre Poverello, sí, se lo dieron que era medio chiflado. Bueno, él no se ofendería, me parece. Francisco de Asís era hijo de un rico comerciante de Asís y de una francesita con la cual se casó, claro, este Pedro Bernardón. Pedro Bernardón, sí. Sí, sí. La madre era francesa. Francisco se llamaba Juan. El francesito, le decía. Ah, claro, está. Sí. Pero como sabemos, en fin, la adolescencia con toda la conmoción. Sí, los pajaritos en la cabeza. Sí. Y pasa la juventud, ahí ya viene con el arma en la mano, cae prisionero y ahí se convierte. Claro, no, yo, padre, no lo quería distraer de la historia de los valdenses, sí, sino un poco dar a entender que en toda esta época... Estos santos, digamos, rescatan el Evangelio. Sí, señor. Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís. Iglesia vive en sus las santos. Las órdenes mendicantes, ¿no? Sí, ahora que son extraordinarias, qué sé yo. Y el muchachito, ¿no? Juan, el hijo de Pedro Bernardone, el francesito, acompaña a su padre a Francia, a la compra de materiales o venta, en fin, ¿no? Y allí, con toda probabilidad, ha conocido el movimiento valdense. Ah, mira. Porque coinciden uno con otro. Ah, bueno, es interesante. Sí, sí. Y ahí viene la conversión de Francisco, ¿no? Y Francisco, una vez convertido, ahí es que empieza a hacer cosas raras, junta piedras. No, yo creo que puede haber tenido la visión del crucifijo que le habló en la iglesita de San Damián. Oh Francisco, anda y repara mi casa, que como ves se va derrumbando. Va Francesco y repara la mia casa, que como vedi va en rovina. Uh-huh. Entonces él anda pidiendo limosna de piedras y de material, claro, para arreglar la capilla. Ahí se dieron cuenta que algo no funciona. Claro, bien. Era un Yurodivi. Sí, Yurodivi, ahí está, ¿no? Y a la vez, cuando pide y cuando habla con la gente, habla evangélicamente. Le dan limosna, lo reparte a los pobres. Su padre, justamente, lo quería al hijo bien plantado, ¿no? Él va y reparte todo y vuelve a la casa a pie, ¿no? Y bueno, este pobre no anda bien. Claro, sí, ¿no? Es raro, sí. Y lo acusa al obispo. El Asís, padre. El padre. Entonces el obispo cita a una audiencia al padre y al hijo, ¿no? Entonces viene el padre, bueno, le da la palabra, a ver, ¿qué es lo que tenés en contra del hijo? ¿No? Oh, que es así, que es así, que dilapida todo lo que le doy y vive, en fin, dándosela, qué sé yo, predicando como cura. Francisco conocía el latín, que aprendió todavía como monaguillo. Ah. De chico, ¿no?
Ajá, muy bien. Bueno, perfecto. Eso es lo que hace tu hijo, ¿no? Que tampoco al obispo le gustaría que le da a alguien un caballo con montura y todo, y que el tipo vuelva a pie y que el caballo lo vendió y lo dio a los pobres. Claro. A ver, Francisco, perdón, Juan, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hiciste? ¿No? Y se da cuenta el obispo que este muchachito habla como un profeta, que no es simplemente, bueno, leí el Evangelio y me pareció que hay que hacer así. ¡Opa! Se justifica, porque inteligencia, además inteligencia natural tenía. Claro. Sí, pero dice el padre, mire, yo le di, ahora últimamente tiene toda esta vestimenta muy buena que le di. Empezó a sacar. Ahí tenés lo tuyo. Francisco. Sí. Ah. Y se quedó en cueros. En cueros. Sí. Y ahí fue el obispo que lo tapó con su manto, ¿no? No por vergüenza, porque se quedó desnudo delante de todos allí en la sala donde atendió. Claro. ¿No? Sino porque el obispo pensaba, es medio chiflado y no piensa como la gente común. No tiene nada y sin embargo anuncia a Cristo. Entonces ahora pertenece a la iglesia, porque la iglesia debe tener cuidado de los pobres desde los tiempos apostólicos, ¿no? Lo cubrió, ahora dice, obedeces a la iglesia, ¿no? Y claro, su padre angustiado se retira. Ahora dicen que él dijo que, bueno, yo no tengo más padre que a Dios, una cosa así. Sí, 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 sí. ¿No? Como que renunciando ahora, a la relación genealógica, digamos, en favor a una relación con Dios. No sé. Desde ahora llamaré padre solamente a mi Padre Celestial. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Y el obispo, ahí está el acierto de la autoridad eclesiástica. Claro. ¿No? Que vio que ahí había algo no simplemente chiflado. Que había santidad, claro. Ni desequilibrado. Claro. Que había santidad nada menos. Claro, claro, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Lo tomó en protección. Y claro, había que vestirlo con algo, no lo va a tener con cuero. No, claro. Con el obispado. No. Encontraron allí una túnica de un peón, de un trabajador, ¿no? Que vino a trabajar, trabajaba con esa, como hacen los obreros, ¿no? Sí, sí, usan la ropa esta, la hombú. Para el trabajo, termina el trabajo, tira toda esa ropa, se lava y vuelve a casa. ¿No? Bueno, le dieron esa túnica, ¿no? Y para ceñirse un pedazo de soga, le quiero dar un cinturón, no, eso es monástico, yo no soy monje. Esa es la pregunta, ¿por qué él no quiso ser monje? Porque él quería que sea un movimiento evangélico abierto a todos, ¿no? De allí que cuando el obispo lo recomienda al cardenal de apellido Cenci, Ugolino, o Ugo de Cenci, ¿no? Bueno, el señor cardenal será tu protector, ¿no? Y Ugo, que era jurista además, más tarde fue papa, ¿no? Pensó que ese movimiento, que puede ser uno de los tantos, bueno, hay que ponerlo en sus límites. Muy bien, entonces, los más fieles que hagan votos monásticos. Ah. Que presenten, o sea, votos monásticos. Bien. Pero Francisco dijo, ninguna propiedad ni nada de eso. Con votos, pero que vivan de limosna. ¿Pero dónde viven esos? El,
que vivan como puedan, pero nada de propiedad. Pero en sus casas, en el bosque. No, no, ellos lo siguen a él. Ah, en un convento, sí, algo sí, así. Sí, 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 lo siguen, es un movimiento evangélico. Sí. ¿No? El hábito de ellos, bueno, como el de Francisco, lo que encuentren. ¿No? A propósito, en Asís hay, me parece a mí. Está la túnica, la túnica que le sacaron a Francisco. Creo que sí, no sé si será o no la túnica esa. Sí, pero da lástima cuando uno la ve. Sí, sí, está toda emparchada. Toda emparchada, ¿no? Entonces, bueno, que tengan los votos, que vivan de limosna, que no anden sueltos en comunidad. Eso quería Hugo, el cardenal. Que vivan en comunidad. Sí. ¿No? Y que observen todo lo que observan los religiosos cristianos. Y resulta también que... No. Ahora, sé, ¿por qué no vivir del trabajo, sino de la limosna? ¿Qué es eso de la limosna? Para poder predicar. Ah. Porque si ellos... Porque son predicadores, claro. Claro, porque si ellos hubiesen hecho lo mismo que los monjes benedictinos, sí, están clavados en el trabajo que realizan. Ah. En todo caso, los benedictinos, en fin, hacían copias de libros, sí, una cantidad de cosas impresionante. Pero del monasterio en general no salían, estos no. Predicarán todo lo que se quiera, darán vuelta por ahí con el evangelio que deben conocer y vivir. Y se reunirán en comunidades y observarán todo lo que exige la Santa Iglesia. Claro. Pero los curas son de todo un poco. Y Francisco dijo, ahora no sé a quién le contó eso. Mire, si yo viese que en una calle viene de una parte un ángel de Dios con alas, con el esplendor, con todo, y de la otra dirección viene el peor de los sacerdotes, que falta todas sus obligaciones, sus votos y todo, iría primero a besar la mano al sacerdote y después al ángel. El sacerdote es más que el ángel, ¿no? Es muy fuerte. Sí, sí, son las ideas de San Francisco que aparecían. Por eso el obispo Guido, creo que se llamaba, el obispo Guido se dio cuenta. O sea, Francisco es como el verdadero Lutero, me parece así, en cierto sentido. Es un pre-Lutero. Eso, pero una reforma dentro de la Iglesia. Sí, señor. Y, no que se va de la Iglesia, sino que... Y Lutero empezó con el dogma. Claro, Francisco... En la santidad. Que la Iglesia lo acepta perfectamente. Claro, y los sacramentos, y al Papa, y todo eso. Lo extiende, lo predica a la gente. Claro. ¿Ves? Ahí está la coincidencia entre Pedro Baldo y San Francisco. Pedro Baldo inicialmente era católico fiel, ¿no? La pobreza, la obediencia, la predicación, claro, ¿no? E incluso Francisco tenía su admiradora o novia, habrá sido, qué sé yo, que Clara, ¿no? ¿Cómo se habrá enamorado de ese chiflado? Bueno, no hay una famosa película que los adolescentes terminaban enamoradas de San Francisco, Hermano Sol, Hermana Luna, quizás usted la vio. Sí. ¿No? Creo que de Cefirelli, me parece. Cefirelli, sí. Que aparece, bueno, una relación místico-romántica, sí, entre... Puede ser que haya sido, ¿no?, místico-romántica. Pero bueno, como entre siempre Clara, hermandad espiritual. Sí. Entre Clara y Francisco. Sí, que son dos. ¿Qué hacer con las... Con las chicas, con claro. Las chicas, ahora que tanto Clara como las amigas de ella. Ah, entonces dice, bueno, la iglesia de San Damián, donde que él reparaba al comenzar su conversión. Sí. Bueno, allí hay una casa que tiene un altillo, desván. Bueno, ahí arriba que duerman.
y abajo que vivan como en una casa, en cocina, cocinen, coman, sí. Y hagan trabajitos, ¿no? Y por supuesto, Ugolino, Ugo de Cenci, exigía los votos monásticos. Muy bien, ahí nace la segunda orden franciscana, claro, la femenina, de estas mujeres piadosas. Sí, sí. ¿No? Pero Francisco no quería quedarse en eso, ¿no? No, no, no es solamente una orden, es que quiero que todo el mundo conozca el Evangelio de Cristo. Claro. ¿Pero cómo? Y bueno, lo enseñamos, lo predicamos, ¿no? Total, hablamos el idioma de la gente. Claro, ahí empieza el italiano propiamente. Pero muchos son casados, tienen mujer, hijos, que sigan teniendo su mujer y sus hijos. Por supuesto. Pero el mundo sigue existiendo igual. Y estos, estas mujeres que tengan algo en común, es la tercera orden franciscana. Claro. ¿No? Oraciones en común, cierta relación de todos ellos y, por supuesto, cierta reglamentación de vida. En eso Francisco no perdonaba. El Evangelio estricto, listo. ¿No? Si se ha pecado, penitencia, arrepentimiento, pero el Evangelio de Cristo es absoluto, punto. Claro. Ahí, frente a San Francisco, se perdía incluso el cardenal Ugolino, ¿no? Porque como era tan terminante el chifladito, sí. ¿No? Sí, no era posible razonar, es así, punto. Bueno, de hecho, apenas muerto Francisco, la orden se divide, porque... La salvó San Bonaventura. No, porque aparecen los estos, los aquellos. Sí, los de estricta observancia. Claro, los negros, los barrones. Sí, 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 sí. Fue San Bonaventura que sujetó todo eso. Claro. ¿No? Y bueno, así empieza el movimiento franciscano, que era laical al principio. Claro. Y para el colmo, el protector Ugolino de Cenci fue elegido Papa Gregorio IX. Ajá. ¿No? Ah, entonces... Ahora sí que el protector vale, ¿no? Y Francisco, por supuesto, que lo saluda, en fin, le comunica que es obediente, que, en fin, hará todo lo que se diga. Ahora, padre, me parece a mí que el franciscanismo, más allá de que un movimiento espiritual evangélico, reformó a Europa, la sociedad europea, la preparó para el Renacimiento, para las lenguas vernáculas, el italiano, es todo un movimiento cultural, hasta político, ¿no? Dante y qué sé yo, eran todos franciscanos. En la península italiana, el primer escritor en italiano ha sido San Francisco. San Francisco, eso, el himno al hermano Sol, ¿no? En Sicilia parece que por algún año se adelantó el emperador Enrique II, ¿no? Él en su palacio tenía gente que ya empezó a escribir en italiano. Claro. No, Enrique, Federico, ¿no? Sí, sí, y, puede ser, pero generalmente pero se toma como origen el himno al hermano Sol, como la primera obra escrita en italiano. Italiano. O sea, es todo un movimiento, tiene consecuencias enormes. Se pudo haber adelantado quizás por algún año el emperador, pero no estaban comunicados Francisco y el emperador. Al contrario, Francisco se comunicaba con cualquier elemento humano. Él fundaba sus conventos en las ciudades, no afuera de las ciudades.
O sea, exactamente. Empieza a la, la, como la ciudad, el religioso, ¿no? El burgo que sigue la doctrina y la vida de San Francisco, sobre todo una vez que eso fue formalizado, entonces su, su vida debe seguir sin propiedades. Sí. Y como único lugar es alguna casa dentro de la ciudad. Le decía a Ugolino, pero debes tener algo que sea tuyo, porque ahí te van a, de una pateadura te mandan no sé a dónde, ¿no? Entonces, ah bueno, pero que sea, que las casas nuestras sean en nombre de la Santa Sede. Claro, que sea propiedad de la Iglesia. Propiedad de Santa Sede. Y listo. Padre, si le parece, acá terminamos. Sí. ¿Eh? Ah, bueno, terminamos con la... Y la, la próxima vez continuamos con todo esto. Sí. Y supongo que hablaremos también de Santo Domingo. Sí, sí, poco, sí. ¿No? Gracias, Padre. Solo que Santo, Santo sí. Domingo es diferente. Sí, nos contará sí, eso. Sacerdote. Y terminamos con la muerte de San Francisco. Sí. El 3 de octubre de 1223. 23 y ¿a qué hora? Finalmente le llegó el momento, ¿no? Y él se quedó a vivir. ¿Estuviste en Asís? Sí, sí. La capilla, la porciúncula, ¿no? Porciúncula, sí. Era donde se quedó a vivir San Francisco. Sí, ahí abajo. Sí, pero la, qué sé yo, la casa de él habrá sido un desastre. Una choza, sí. Una choza. Una choza. Y llegó nuestra hermana la muerte corporal. Claro, así la llamaba. Sí. Sí. Entonces, él pidió, ya era, estaba ciego. Pobre, sí. Pidió a los hermanos, por supuesto, los santos sacramentos, y a medida que el cuerpo perdía fuerza, sí, pedía que canten, que sea alegre el momento. Sí. Pero te estás muriendo. Es que voy a ver, espero, a Jesús nuestro Señor. Sí. Entonces, cualquier instrumento que haya, toquen y canten. Mire. ¿No? En eso aparece el obispo, que ya era viejo. Sí. ¿No? Y dice, pero, ¿qué te pasa ahora? ¿No? Dice, estoy por morir. ¿No? Pero, ¿y todo esto qué es? Es un boliche, porque un boliche. Cantan sí. A todos. Sí, que canten, porque me encuentro con mi Señor ahora. Claro. Pero entonces que canten cosas sacras y no canto de boliche, por favor. ¿No? Y así murió y quedó ya la impresionante la sociedad de estos hermanos que él lo expuso de nombre hermanos menores. Hermanos menores. Menores, sí. Que eran un montón. Sí, sí, eran varios miles. Ya hubo un ¿cómo le llaman? Un capítulo general. Claro, tipo concilio. De sí, en que eligieron como superior general a Fray Elías de Cortona. Sí, sí. ¿No? Y ahí fue que cuando leyeron el resultado, bueno, San Francisco dijo gracias a Dios y se sentó en un escalón debajo del superior general. Fray Elías, el hermano Elías, es el que manda. ¿No? Claro, era un personaje. Sí, 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 era con... No había vuelta de hoja no. Con él, porque tenía las ideas, e ideas pero impresionantes. Claro. ¿No? Evangelizar al pueblo cristiano abandonado, ¿no? Misiones entre infieles. Una maravilla, sí. ¿No? Sí, sí. Pero aparte, obra intelectual, cultural también.
Porque eran pobres, pero no eran ignorantes, ni mucho menos. San Buenaventura es un teólogo sí, señor. Del nivel de Santo Tomás de Aquino. El San Francisco lo curó cuando era niño. San Antonio de Padua. Antonio de Padua. Está por ahí en la época. Hay una carta muy linda de San Francisco a San Antonio. Ajá. San Antonio quería ir al norte de África y ser mártir. Testimonio de Cristo. Era asistente en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Sí, sí. ¿No? Y bueno, se embarca en no sé qué barco y el barco creo que o entró por Gibraltar en el Mediterráneo o se embarcó tal vez en... no podía pasar por la zona musulmana, de haber sido eso. Entra con el barco al Mediterráneo, se arma una tormenta de la Gran Siete, le lleva el barco a Sicilia. En vez de África, va a Sicilia. ¿Y ahora qué hago? No tenía una moneda. Oyó que el famoso Francisco andaba por allí, por Italia. Va a ver a Francisco, ¿no? A conocerlo. Cuando se conocieron otra vez aquí, se dan cuenta que, bueno, la chifladura de Francisco ya acabó, pero la chifladura de Antonio seguía. Sí. Y la inteligencia de Antonio era impresionante. Sí, sí, sí. Se llamaba Fernando de bautismo. Ah, no sabías. ¿No? Sí, no sé por qué le dan el nombre de Antonio. Y le dice... ¿Y era portugués? Portugués. Uh-huh. Y me parece que era descendiente de uno de los comandantes cruzados que vinieron desde Inglaterra a... Pasaron por Lisboa, que conquistan, la entregan al rey de Portugal, sí, y siguen el viaje hasta Palestina. Y allí Francisco se dio cuenta que no era cualquier cosa, estaba chiflado, claro. Le dijo que quería ser mártir, no, déjate de bromar. Claro. ¿No? Y le dice, muy bien, te vas al norte, cerca de Bolonia, y allí en el convento de ya no el nombre, ¿no? Entre Bolonia y Padua, ¿no? Bueno, quédate allí en la comunidad de esa zona, sí, y predica, enseña a los hermanos, porque tenés capacidad de enseñanza. Claro, claro, sí, sí. ¿No? Muy bien. Pero te dijo una carta de... Ajá. Y bueno, entonces un día aparece el tema de predicación, de un sermón, porque uno de los frailes fue ordenado sacerdote. Sí. Y había que predicar en su primera misa. Sí. El predicador no pudo llegar. Y dice los hermanos, ¿por qué hacemos si somos uno más bruto que otro? ¿No? Y yo dije, vos portugués, ¿por qué no hablas? ¿No? Al hermano Antonio. Sí. Porque se dieron cuenta que lo que Antonio enseñaba, el latín lo sabía perfectamente bien. Claro. ¿No? ¿Por qué no predicas vos? A ver, hacé la prueba, que hasta el momento no predicaste. Cuando predicó Antonio, se quedaron boquiabiertos, tanto los hermanos como el celebrante, como toda la gente presente. Esto es algo especial. Sí, 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 sí. Entonces lo llamaban, sí, sí, de un lugar a otro a predicar. Claro. Y así murió un día que iba a no sé dónde,
a predicar y se descompuso por el camino. Y el párroco local lo cobijó en la casa y ahí murió, camino a Padua. Muy querido San Antonio. Impresionante. Aparte dicen que consigue novio a cualquiera. Sí. ¿No? Y protector de cosas perdidas. También. Sí. Es que había santidad en esa persona. Sí. ¿No? Y por supuesto Dios lo escuchó en tantas ocasiones. Lo de las cosas perdidas fue que uno de los hermanos quiso ganarse unas monedas vendiendo un, creo que era Nuevo Testamento, es escrito a mano, no, un libro en aquel tiempo, era una fortuna. Era mucha plata, sí. Sí. Desapareció y no había. ¿Qué se hizo? Nada. Entonces, ¿qué fue, qué no fue? Antonio rezó. Dice, se lo llevó el hermano tal y está en la casa tal, tal. Dijo todo perfectamente. Claro. Siguieron al hermano tal y le dijeron, no te hagas el loco porque robaste el libro. ¿No? Y que esto, no, vamos allí a la casa, ahí estaba el libro. Entonces, Antonio, protector de cosas perdidas. Listo, padre. No sé, sí, no sé cómo fue lo de los novios. Terminamos, no sé, sí. Pero ahí dice Antonio, San Antonio, consigo novio, no me acuerdo cómo era. Y la aprobación, o sea, oficial, porque Francisco mismo no era muy amigo de libros. Sí. ¿No? Y había otros que no querían saber nada con los libros, pero Francisco quería que lo que se predica esté en su debido lugar. Claro, obvio, sí. Y le escribe a Antonio, a Fray Antonio, mi obispo. Así le dice. Sé que lees a los hermanos la Sagrada Escritura. Quiero que sigas haciéndolo y eso no sea disminución para la piedad. Te saludo, tu hermano Francisco. Eso es la aprobación de la intelectualidad franciscana. Claro. ¿No? Muy, muy bien. Que la ciencia no sea obstáculo para la piedad. Ahí está. Ahí. Y luego serán canonizados por este que fue cardenal Ugolino Di Cenci, que llegó a ser Papa Gregorio IX y canonizó a los dos, a Francisco y a Antonio un año después de su muerte. Claro. Antonio fue el que más rápido pasó y Francisco creo que a los 4 años, una cosa así. Bueno, ya estaba canonizado por el pueblo, Francisco. Y el pueblo, sí, ya estaba. Sí. Sí, son... ¿Ves? En la viña del Señor hay uva muy dulce. Sí, la verdad que sí. Solo hay que saber por dónde, de qué parra viene. Sí. Y sí. Listo, padre, gracias. Muy bien. Un abrazo.